Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. Yo me encuentro muy contento de estar con todos ustedes. Y en esta ocasión me encuentro en lo que todavía es el Cerro de Amalucan. ¿Por qué me encuentro aquí? Porque quiero platicarte algo. Aquí en el Cerro de Amalucan normalmente yo acostumbro a caminar, a venir a correr, a venir a andar en bicicleta. Como todas las mañanas, es un buen ejercicio. Y de un tiempo a la fecha lo que han estado haciendo aquí es que lo quieren convertir en un parque, en el parque del Cerro de Amalucan. La onda está que todo esto lo están enrejando y lo quieren convertir, como les mencioné, en un parque público donde haya albercas, donde haya canchas de fútbol sintético, donde haya un mirador, donde haya un poco de comercio y todo lo demás. La verdad es que mi punto de vista está un poco confundido. La verdad es que su servidor está un poco confundido. ¿Por qué estoy un poco confundido? Les voy a comentar. Estoy un poco confundido, ¿por qué? Porque no encuentro razones si está bien o está mal. Realmente estoy en un punto neutro en que no sé si lo que están haciendo está bien o está mal. Sin embargo, me importa, me interesa mucho saber qué es lo que ustedes opinan, qué es lo que la gente opina sobre este lugar. Quería entrevistar a personas, pero está un poco solo. De hecho, no hay nadie, excepto los trabajadores. Y no creo que los trabajadores me quieran dar una entrevista. Pero bueno, les voy a contar lo que para mí está mal y lo que está bien, así que si te interesa por favor quédate, si no te interesa por favor quédate y pues nada, comenzamos con este vlog. Pues bien, quiero comenzar este video compartiéndote mis puntos en contra de lo que yo pienso que van a hacer aquí en el Cerro de Amalucan. Ok, algo en contra que yo pueda tener sobre este lugar es que de alguna manera está perdiendo la esencia de todo lo que es un bosque, de todo lo que es un cerro, un poco solo, un poco virgen de alguna manera. No me parece tan padre, ¿por qué? Porque están haciendo que van a hacer un mirador, una cafetería, una fuente de sodas. Ojo, me parece increíble que lo que estén haciendo acá sea dar trabajo a la gente. Me parece muy bien que les den trabajo, pues qué mejor que la gente se gane el dinero por la derecha, como tiene que hacerse bien. Sin embargo, mi punto de vista es ese, que está perdiendo la esencia de un bosque como tal. Ojo, yo considero que hay más cosas muy buenas que cosas muy malas. Ahora, cosas muy a favor que yo puedo decir sobre este lugar que están haciendo un parque de Amalucan es que lo están enrejando de alguna manera. Pues no quiero decir que lo hagan privado, pero sí están delimitando el espacio para que la gente ya pase. Me parece muy bien porque antes de todo este aquelarre, pues la gente venía y tiraba basura y eso no estaba tan padre. La gente venía y quemaba el pasto y eso tampoco estaba tan padre. La gente venía y hacía aquí cosas un poco extrañas y eso no estaba tan padre porque la gente que veníamos a hacer ejercicio, a correr, a venir con tus amigos, pues sacabas un poco de onda con las cosas que luego aquí veías. Entonces, por esa parte me parece bien que delimiten el lugar. Dos, me parece muy bien que en lugar de hacerlo aquí fraccionamiento, de hacerlo un centro comercial enorme, lo hagan un parque. Me parece muy acertado esa situación. ¿Por qué? Porque de alguna manera van a cuidar un poco más los árboles, van a cuidar un poco más el césped, van a cuidar un poco más todo el cerro. Entonces, por ese sentido me parece increíble que lo hagan. Me parece muy bien que delimiten el lugar, que lo hagan un parque, porque me comentan que va a ser estilo Los Fuertes. Donde hay policías, donde hay vigilancia pues casi las 24 horas. Entonces, por ese sentido me parece bien. Ojalá la gente así pueda respetar un poco más la naturaleza, pueda respetar un poco más el césped, pueda respetar un poco más todo, porque nos estamos acabando toda la ciudad, nos estamos acabando todos los bosques. Entonces, ese es mi punto de vista. Tengo un poco más a favor que un poco más en contra, pero como les digo, estoy un poco confundido porque yo soy de las personas que prefieren más un cerro, un bosque totalmente así, virgen, sin ninguna clase de comercio, sin ninguna clase de mirador, ninguna clase de alberca en medio del bosque, o sea, ¿qué les pasa? Pero bueno, es mi muy humilde punto de vista, ¿ok? Me gustaría que me compartieras lo que tú piensas, me gustaría que me dijeras tu cosmovisión, en qué ciudad vives, si está pasando algo muy parecido. Tenía muchas ganas de hacer este video, porque en verdad yo no soy de esas personas que van a hacer, ay, me vestí como vagabundo y fui al Oxxo y ven su reacción. No, realmente son cosas que yo, pues salen de lo que siento en estos momentos. Entonces, son las cosas que yo quería compartirles en el Cerro de Amalucan, lo que está sucediendo, lo que está pasando. Probablemente si venga cuando ya esté todo hecho bonito, probablemente venga a disfrutar de este parque, pero pues sí me gustaría saber su punto de vista. ¿Ustedes qué prefieren más? ¿Que aprovechen el lugar como tal en un parque? ¿O ustedes hubiera gustado que hubiera aquí un centro comercial? ¿O bien les hubiera gustado que se quedara todo como estaba? Totalmente virgen, totalmente como un cerro. Háganmelo saber. Hay ruido. Pero bueno, háganmelo saber. Ya saben que mi nombre es Aldo. Si todo sale bien, nos vemos a la próxima. Muchas gracias por ver y hasta luego. Gracias.